Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Amado y poderoso Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre para agradecerte por esta mañana y por agradecerte por la oportunidad que nos das de estar en este lugar dedicado para adorarte, dedicado para tener compañerismo contigo y dedicado para que la unción de tu gloria Shekinah baje y que podamos escucharte, Señor. Venimos a hablar contigo y también para escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Señor. Permite que nuestros corazones puedan alabarte, que los hogares puedan sentir la atmósfera sobrenatural de tu presencia, reconociendo que tú eres el mismo de ayer y por los siglos. Padre Celestial, prometiste manifestarte en tu pueblo y estamos aquí, Señor, recordando de tu promesa. Manifiéstate en esta mañana, manifiéstate en los hogares, manifiéstate en los corazones, manifiéstate en la juventud, manifiéstate en aquel corazón que necesite de ti en esta mañana. Todo esto te lo rogamos y pedimos con acciones de gracia, gracia en ella, Señor, porque solo por tu gracia estamos aquí, bendito Padre Celestial. Amén. Cantaremos este hermoso canto en el nombre de Jesús. No tardé. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. En el nombre de Jesús, acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco
eso. Oh, 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 es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, aleluya, oh santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo eres tú, todo es posible. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible, si puedes creer, creer la palabra de Dios en esta mañana. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Con este canto recibimos la bendita palabra de Dios
¿A quién iré? ¿Y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde corre? No hay dónde correr. ¿A quién iré? Si tienes palabras de vida, ¿a dónde corre? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento. He confiado en la voz de mi corazón. Pero me ha fallado. Me ha fallado. Oh, oh, oh. Entonces corro a la roca eterna. Me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado. No ha fallado. Oh, palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. Hermanos amados, muy buenos días una vez más. Es un privilegio y un honor para nosotros saludarle en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la que estamos apoyando estas enseñanzas de la revelación de los siete sellos. Si ya lo tienen, preciosos hermanos, podemos leer. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Por favor, en el capítulo 8 del mismo libro, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Si fueran tan amables, por favor, de inclinar sus rostros junto conmigo, vamos a dirigirnos al Todopoderoso en esta mañana. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darnos el privilegio una vez más de acercarnos a tu divina presencia a través de la oración, a través de la oración, la adoración y la exposición de tu bendita palabra. Señor, aquí estamos, Padre,
sin saber qué hacer, mas al mismo tiempo sabiendo que nuestra vida, Señor, está en tus manos preciosas. Yo te ruego, yo te suplico, yo te imploro, Rey del cielo y de la tierra, que vengas ahora en esta mañana y que tomes el control total de este servicio. Por favor, Señor, sin ti nada somos en el mundo. Te ruego, por favor, que bendigas tu bendita palabra, que abras tu palabra para mí, para mis hermanos. Y Padre, cuando termine todo esto, podamos decir, Señor, que acaso no ardía nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Ayúdame y ayúdanos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Así, Padre, yo te lo pido. Si hay algún necesitado, algún afligido, Padre, alguien que esté precisando de tu ayuda, alguien que esté necesitando de tu mano poderosa, Señor, yo pido por él ahora, en el nombre de Jesucristo. Perdona mi humanidad, perdónanos. Te ruego, Señor, por el matrimonio que estamos atendiendo y que está casi a punto de romperse, destruirse. El diablo es malo. Tú sabes de quién estoy hablando y a quién me refiero. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú, Señor, mandes a tu abogado. Tú eres el abogado. Aboga por esta relación. Ten misericordia de esta pareja. Ten misericordia de sus hijos. Que experimenten, Señor, el perdón, Padre. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, les invito por favor a que tomen sus lugares. Una vez más, es para nosotros un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias, como siempre, al Señor por este privilegio y también a ustedes. Gracias por acompañar estas transmisiones. Gracias por bendecirnos a través de los saludos. Gracias por recordarnos en oración. Gracias, gracias mil. Estamos por la gracia del Señor hoy ya en la lección número 48. Ayer fue la 47, quisiera corregir. Estamos estudiando ya el séptimo sello por más de 2 semanas. Me imagino que estos días concluiremos con este estudio, no queriendo decir que hayamos dicho lo suficiente. Creo que lo suficiente usted va a poder extraer, recoger, cuando usted agarre el libro, cuando usted lea el libro, cuando usted considere el libro, cuando usted medite acerca del libro, entonces usted va a poder recoger esa revelación que se encuentra escondida en ella. Aunque vivimos en los días de la voz del séptimo ángel, aunque a través de su ministerio todo ya ha sido revelado, sin embargo todavía se teje una nube de misterio en la bendita palabra del Señor, misterio que termina cuando el creyente busca con desespero lo que ya fue revelado. Como todos sabemos, hay un almacén, hay un lugar de donde sale el alimento y tenemos que ir allí. Tenemos que escoger el libro, tenemos que tomar el libro de la mano del ángel y tenemos que comernos ese libro. Hermanos, estamos hablando un poquito acerca de la redención. La razón es porque este es el gran libro de la redención, el libro que estaba sellado por dentro y por fuera con 7 sellos, este libro que nadie podía abrir, me refiero, nadie podía entender, este libro que nadie podía comprender. Y nos dice la Biblia que no había ningún digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para abrir el libro. En esta mañana, como todos los días, me siento muy emocionado, muy agradecido con el Señor. Hubo un momento de la mañana en que me conmoví cuando miré lo que le costó al Cordero pagar el precio que el pecado requería. No quisiera desbordarme,
ni abordar lo pequeño que pude mirar esta mañana, sino tratar de irme en orden, despacio y posible así podamos ser entendidos. Debo de recalcar, debo de decir, debo de hacer notar que todo lo que estamos hablando lo extraemos del mensaje de la hora. Lo extraemos de la lectura y la meditación del mensaje. Nada es propio, nada es mío, aunque es mío. Nada es propio, aunque es de mi propiedad, es de su propiedad. Cuando la revelación de Dios baja a su corazón, ahora es su revelación. Sin embargo, esa revelación, esa fe, descansa en un fundamento. Y este fundamento es la palabra del Señor. Estamos viendo que el libro de los sellos es un libro de completa redención. Hemos estado mirando el significado de la palabra redimir. La palabra redimir quiere decir restaurar. Hago énfasis y hago notar esto para que no olvidemos el plan de Dios. Entonces, redimir es colocar una cosa en su posición correcta. Sabemos que en el huerto del Edén alguien se salió de su posición y esto fue el origen de todo el descalabro que ahora la humanidad está experimentando. Redimir es tomar algo que se salió de su lugar, algo que está fuera de su lugar natural, algo que no se encuentra en su posición original y traerlo de regreso. Redimir es regresar una cosa a su posición original. El día de ayer estábamos mirando con gratitud el significado del libro de Génesis y el significado del libro de Éxodo. Y vimos que el hermano Bannan dice que el libro de Éxodo es el libro de la redención. Ahora, redimir significa liberar de un peso. Y sabemos que el pueblo hebreo estaba sometido bajo el peso del faraón y los egipcios. Y el Señor bajó para redimir, bajó para liberarlos del peso del dominio del faraón y los egipcios. Cuando vimos el libro de Éxodo, el hermano Bannan dice que este libro nos muestra el poder de Satanás, el poder de la fe y el poder de Dios. Y dijimos que el hermano Bannan dice que el poder de Satanás es la muerte. El diablo solo llega hasta allí, se pierde en el río de la muerte, pero el poder de la fe va más allá que la propia muerte. Por eso es que Pablo, cuando vio que la gente lloraba con desespero, con desesperanza, la partida de sus seres queridos, dijo: no lloren como los que no tienen esperanza, lloren a sus muertos, lloren a sus hijos, lloren a sus seres queridos, pero no como los que no tienen esperanza, no como los que no tienen fe. Nosotros tenemos fe de que hay vida más allá de la muerte. Y creo que eso es lo que le duele al diablo. Eso es lo que le duele, que su poder sea limitado. Creo que si hay algo que al diablo le causa molestia, es el poder de la fe que va más allá que la propia muerte. Entonces, el poder del diablo. Estamos mirando cómo es que el diablo siempre se adelanta al programa de Dios con el fin de interrumpirlo. Y podemos mirar eso en el cielo, lo que pasó en el cielo. Él trató de adelantarse al programa de Dios. Él trató de construir un reino semejante al reino de Miguel. Y cuando él trató de adelantarse, entonces, hermanos preciosos, queremos pedirles perdón por la interrupción de la señal. Ustedes saben, trabajar en el mundo espiritual significan batallas espirituales y estamos peleando en contra del enemigo común del Señor, y es el diablo, y él es el señor de los aires. Él domina todo lo que son los aires y ayúdenos con sus oraciones, por favor. Estamos hablando, hermanos, de que el diablo siempre trata de estropear el plan de Dios. Y miren, estropeó o quiso estropear esa transmisión, pero nuevamente acabamos de enlazarnos.
Entonces él trató de estropear el plan de Dios en el cielo. Cuando vino a la tierra, trató de estropear el plan de Dios en la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Adán traiga hijos por la palabra. Pero la serpiente, este predicador, este falso ministro, se introdujo, penetró la fortaleza que Dios le había dado al hombre y obligó o indujo a la mujer a que se adelante al plan de Dios y trajo hijos por el sexo. La Biblia, este libro precioso compuesto por 66 libros, está dividido en dos grandes partes. Y estas dos grandes partes significan el antiguo pacto, el nuevo pacto. Estamos hablando, hermanos preciosos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos ubicarnos en este grande mapa, porque esto es un mapa, ¿en qué parte nosotros nos ubicaríamos? Naturalmente, la respuesta correcta es en el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿cuándo empezó el Nuevo Testamento? Cuando Juan el Bautista empezó a presentar a través de su ministerio al Mesías. Cuando vino el Mesías, se abrió el nuevo pacto. A los míos vine y los míos no me recibieron. Entonces nosotros somos los hijos del nuevo pacto. Este nuevo testamento que empezó exactamente hace un poco más de 2000 años. ¿Cuándo terminará? Porque hemos aprendido que todo lo que tiene un principio tiene también un final. Entonces nosotros nacimos en esta segunda dispensación, la dispensación neotestamentaria. Ahora, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo terminará esta dispensación? Hemos hablado acerca de la dispensación gentil y cómo es que esta comenzó a través de los babilónicos y cómo es que nos estamos acercando prácticamente al final de esta dispensación. Amén, hermanos. Pero ¿cuándo termina el Nuevo Testamento? El hermano Bannan nos dice que los 7 sellos cierran y sellan el Nuevo Testamento. O sea, los 7 sellos, el 7º sello, es el fin de los tiempos, el término de los tiempos. Quiero leer un mensaje que me compartió nuestro precioso hermano Jesús Cabanillas. No tengo el título, pero voy a leerlo. Dice: ahora ahí está probado científicamente que es la verdad. Por lo tanto, no nos preocupamos si es la verdad, tanto científicamente como espiritualmente. Lo que se dijo se cumplió. Así que el mensaje de los 7 sellos es la conclusión. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Los 7 sellos cierran el Nuevo Testamento y lo sellan. Eso es verdad. Entonces, ¿qué es el 7º sello? Es el fin de todo. Y el ángel que estaba con un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra juró que el tiempo no sería más. Muy bien, eso es el 7º sello. Estamos hablando también que el 7º sello o los 7 sellos son el grande libro de la redención. ¿Qué miramos nosotros cuando vemos el 7º sello? Miramos el sello de la redención. ¿Qué vemos cuando observamos Apocalipsis 17? El capítulo de nuestra redención. El 7º sello es el fin del tiempo. Vimos que el libro Apocalipsis nos dice que no había ningún digno para abrir el libro. No había ningún digno en el cielo, no había ningún digno en la tierra. Y esto produjo una grande congoja y desesperación en el apóstol Juan. Y él empezó a llorar con desespero. Se sentía totalmente perdido, se sabía perdido, pero al mismo tiempo sabía que toda la humanidad estaba perdida. Él lloraba porque no había esperanza y porque todo estaba
totalmente sin posibilidad de retorno. O sea, no había quien los pueda redimir, porque la palabra redimir significa traer una cosa a su estado primitivo, a su estado original. ¿Y cuál era el estado original del hombre? Él era una pequeña divinidad. Él era el señor de la tierra, el administrador de la tierra. Y cuando no se encontró ningún justo, entonces Juan lloró. De repente, escuchó una voz y le dijo: "No llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, el linaje de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos". ¿Quién abrió el libro? Quiero detenerme aquí un poco. Quiero recalcar y hacer notar. No quiero correr, pero hay muchas corrientes interpretativas. Y estas corrientes interpretativas lo que han hecho es dividir la manera de pensar del creyente de la hora. ¿Quién abrió el libro? La respuesta es sencilla y simple: el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo es el Cordero. Juan vio a Jesús y dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan vio a Jesús pagar el precio que el pecado requería, porque era la única manera de quitarle el pecado al mundo. Quisiéramos que no haya duda en cuanto a este pensamiento o a esta afirmación que ahora estoy compartiendo. No quisiera, hermanos míos, que malinterpretemos la Escritura, o que la mal expliquemos, o que digamos algo que no podamos probar, algo que no esté en la Biblia, algo que no esté en el mensaje. El Cordero abrió los sellos. Esto es contundente y no necesita ser interpretado. Muchos atribuyen literalmente esto a nuestro precioso hermano William Marion Branham. Cuando las Escrituras dicen lo contrario, las Escrituras dicen que el que abrió los sellos, el que abrió el libro y desató sus sellos, es el Cordero que estuvo como inmolado, el león de la tribu de Judá, el linaje de David. ¿Quién venció? Bueno, ¿cómo venció? Todos nosotros sabemos que el diablo se perfecciona también en tres. Y él tiene su trinidad, que es la muerte, es la sepultura y es el infierno. Por eso es que el profeta dice que el poder de Satanás termina con la muerte. Y cuando él mató a Jesús, porque lo mató, cuando él mató a Jesús, su poder terminó. Jesús recibió el grande aguijón de la muerte y el poder terminó. La única manera de que Jesús pudiera vencer era imponiéndose ante la muerte. Y la única manera de imponerse ante la muerte era resucitando. Por eso es que dijo: "He aquí el Cordero de Dios, el cual ha vencido, el cual es digno de abrir el libro y desatar sus sellos". Usted me puede decir: "Lázaro resucitó, pero murió. Enoc no conoció muerte". Pero estamos hablando de alguien quien se impuso a la propia muerte. Estamos hablando de alguien quien fue la muerte de la propia muerte. Porque el apóstol Pablo dijo que si no hay resurrección, vana es nuestra predicación. Amén, hermanos. Entonces, el único digno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra para abrir el libro era el león de la tribu de Judá, el linaje de David. Cuando hemos estudiado el quinto sello, hemos encontrado a nuestro amado hermano Branham agradecer a Dios en oración por esas visitaciones del Dios inmortal.
Todos sabemos que el hermano Branham esperaba la revelación en el cuartito y cada día recibía la visitación del Dios inmortal. Amén, hermanos. Él recibía la visitación del Dios inmortal. Estaba hablando claramente de la revelación de los siete sellos que él recibió, uno por cada noche. ¿Qué es lo que estaba recibiendo nuestro amado hermano Branham? El plan de redención. Porque esto es el plan de redención, pero estaba velado a los ojos del hombre. El hombre podía aproximarse, pero no llegaba a una conclusión definitiva. Solamente decía, esto es lo que entiendo, esto es lo que comprendo, esto es lo que creo, esto es lo que veo. Pero vino este hombre de Dios y dijo, así dice el Señor. Amen. Hace unos 10 años, me encontré con un hombre que adoraba al hermano Branham. Y estaba con su séquito de seguidores, adorando al hermano Branham. Diciendo que el hermano Branham era el Cordero. Diciendo que el hermano Branham era el Cristo en el sentido del Cristo de Isaías 9:6, Isaías 7:14. Lo adoraban, le cantaban alabanzas delante de mí. No pude menos que hablar con él y mostrarle cuál fue la diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio del hermano Branham. Es que Jesús dijo, mas yo os digo. Y el hermano Branham dijo, así dice el Señor. Esa era la grande diferencia. La grande diferencia era que el hermano Branham anuncia a Jesucristo y habla de Jesucristo. Él no es Jesucristo, él es un ángel, él es un mensajero, él es un ministro, él es nuestro hermano. Entonces el hermano Branham, cuando dice, gracias por esa visitación del Dios inmortal, estaba hablando claramente que la revelación de los siete sellos las da el mismo Cordero. Y la revelación de los siete sellos es el plan de redención siendo revelado. ¿Qué es revelar? Dar a conocer. Hemos aprendido a través de esta enseñanza, a través del mensaje, que seis sellos fueron revelados, pero cuando se llegó al séptimo, su significado fue cerrado para el público. O sea, se omitió que se dé a conocer. ¿Cuál es la razón por la cual se omitió hablar del séptimo sello? La respuesta es sencilla. Es que el séptimo sello es la conclusión de todas las cosas. El séptimo sello cierra el Nuevo Testamento. El séptimo sello sella el Nuevo Testamento. El séptimo sello termina con el Nuevo Testamento y nos abrimos a otra dispensación. Amén, hermanos. El rapto le sigue la tribulación. A la tribulación, ¿qué le sigue? El milenio, ¿es correcto? Armagedón, ¿es correcto, no, hermanos? Entonces estamos hablando de tiempos y estamos hablando de dispensaciones. Esta es la razón por la cual Jesús no habló de él cuando tuvo que responder las preguntas de sus discípulos. Esta es la razón por la cual Juan no habló de él en Apocalipsis capítulo 6, porque esto no era una revelación colectiva, sino era una revelación privada. ¿Para quién? Para su mensajero. Ahora, yo creo, Jorge Scavarossi cree firmemente que Dios ya le reveló todo a nuestro precioso hermano Branham, porque Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas, pero le dijo, en cuanto al séptimo sello, no digas nada. ¿Para qué? Para que el diablo no lo estropee. ¿Y cómo estropea el diablo la revelación? Quitando, añadiendo e interpretándola. Entonces, si el séptimo sello no se dio a conocer, no existe la manera que el diablo la estropee. No existe la manera que el diablo añada.
No existe la manera que el diablo quite. No existe la manera que el diablo la interprete a su antojo. ¿Cómo va a interpretar algo que no ha sido revelado? Sin embargo, un grueso de ministros tienen el escozor de interpretar lo que no se dijo. Nosotros no podemos hablar lo que el ángel no dijo. Él dijo: repitan lo que yo he dicho, porque un día yo voy a rendir cuenta por lo que estoy hablando. O sea, él va a rendir cuenta. Y lo más sabio es que nosotros repitamos lo que él ha dicho. Entonces, el ángel que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, jurará, no juró, jurará un día que el tiempo no será más. Y cuando eso suceda, terminó la misericordia para nosotros, terminó la gracia, Dios ya no escuchará más oraciones, ya no, la puerta se habrá cerrado totalmente, el tiempo habrá terminado. Este libro, sellado con 7 sellos, contiene ¿qué? Contiene el misterio completo de todas las bendiciones de la redención de Dios. Hermanos, sin la redención estamos totalmente perdidos. Ahora, ya hemos sido redimidos en nuestra alma. Pero si no hay resurrección, si nuestros cuerpos no son restaurados una vez más, si la sanidad divina no entra en nuestros cuerpos operando a través de la resurrección, entonces vana es nuestra predicación. ¿Quién abrió y desató estos sellos? El Cordero como inmolado. Él era el único que podía abrir el libro. Él era el único que podía revelar su contenido. Él era el único que podía desatar sus sellos. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo nuestro Señor. Ahora, esto ha causado mucha confusión en la mente de muchos creyentes, en el sentido de que dislocan la posición de nuestro amado hermano Branham, colocándolo muchas veces sin darse cuenta como un vicario, porque la palabra vicario significa en lugar de Cristo. Si nosotros sacamos a nuestro amado hermano Branham de su posición, entonces lo colocamos como un papa, o lo colocamos como si fuera un vicario, como si estuviera en lugar de Cristo. No, una cosa es Cristo y otra cosa es el hermano Branham. No hay que confundir ni hay que sacarlo de su posición. Dios piensa y sus profetas hablan. Esa es la manera provista por Dios para revelar sus misterios. ¿Cómo? A través de sus profetas. ¿Por qué ponemos énfasis en lo que ahora estoy diciendo? Porque las redes sociales están llenas de corrientes interpretativas del mensaje. Puedo decir que lo que Salomón escribió: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, se cumple ahora en el mensaje. De un solo mensaje han salido tantas corrientes interpretativas. ¿Cómo vamos a advertir este peligro? ¿Cómo vamos a enfrentar esta dificultad? Simplemente enterrándonos en la palabra, enterrándonos en la Biblia, enterrándonos en el mensaje, comiéndonos lo que predicó el hermano Branham, comiéndonos lo que dice las Sagradas Escrituras. Esa es la única manera de descubrir a los que se dicen ser y no lo son. Porque los púlpitos de Malaquías 4:5 están saturados de falsos predicadores. No estoy diciendo que no hay verdaderos predicadores. Claro que hay. Hay un quíntuple ministerio de parte de Dios. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay pastores y evangelistas. Amen. Sí, Señor. Claro que sí. Dios bendiga a esos hombres. Apoyemos a esos hombres. Respaldemos a esos hombres. Parémonos al lado de esos hombres. Pero al mismo tiempo, ojo, pestaña y ceja, porque si hay algo que al diablo le gusta hacer, es predicar.
Entonces, la manera provista por Dios para dar a conocer sus misterios es a través de sus profetas. Dios es el que interpreta su propia palabra. Solo Él puede hacerlo. A Él le pertenece. No hay nadie más aparte de Dios quien pueda hacerlo. Esto le pertenece a Él, dice el hermano Branham, y solo a Él. Él es el que puede revelar el misterio. Estamos hablando de redención y este es el libro de redención. En este libro se nos habla cómo fue redimido el hombre. Se nos habla cómo será redimida la iglesia. Y también nos dice cómo será redimida la tierra. Porque no solo cayó el hombre, cayó la iglesia. No solo cayó el hombre, cayó la naturaleza, cayó el mundo entero. Es por eso que estamos en dolores de parto, porque esta tierra parirá una nueva tierra. Este cielo parirá un nuevo cielo. La redención fue gratis. Para nosotros, la redención es un regalo. Usted no tuvo que hacer nada. Aquí no hay participación humana. Aquí no participaron los hombres. Aquí no participó el ministerio. Esto es divino. La redención fue gratis para nosotros. La redención fue un regalo para nosotros. Sin embargo, tuvo un grande, 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 grande costo. Un precio que nadie podía pagar. Nadie pudo pagar en el cielo. Nadie pudo pagar en la tierra. Y nadie pudo pagar debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque habíamos nacido a través del sexo. Esto nos descalificaba. Ni en el cielo ni en la tierra fue hallado uno digno. Nadie estaba en la capacidad de pagar el precio. Estaban descalificados. Habíamos nacido por sexo. Habíamos venido a través del deseo sexual. Esto nos descalificó. Muy bien. ¿A través de qué vino el hermano Branham? ¿A través de qué acto vino Moisés? ¿A través de qué acto vino Juan el Bautista? ¿A través de qué acto vino Enoc? ¿A través de qué acto vinieron los patriarcas? Todos vinimos a través del acto sexual y por deseo sexual. Amén, hermanos. Al ver Dios que no había ningún digno, al mirar Dios que nadie calificaría, porque Dios en su preconocimiento, en su vista anticipada, lo vio todo. No existía nada, pero Dios vio todo. Amen. Anticipadamente Él vio todo. Vio que su hijo iba a caer y vio que nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía pagar el precio, porque todos habrían nacido por el deseo sexual. Entonces Dios mismo anticipadamente empezó a crear sus propias leyes y entre esas leyes creó la ley del pariente redentor. Esta ley que Dios mismo anticipadamente creó decía que solamente un pariente cercano podía redimir al hombre, nadie más. No podía hacerlo el sol, no podía hacerlo la tierra, no podía hacerlo los animales. Tenía que ser un hombre, solo que Dios vio que no había ningún hombre digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y cuando Dios vio esto, también lo vio Juan y empezó a llorar. Desesperadamente, él mismo se vio en el espejo de la palabra y se vio totalmente descalificado. Había nacido por sexo, había venido a través del deseo sexual, en pecado fue concebido y en iniquidad fue formado.
Todos nosotros estábamos descalificados. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando vio que no había ningún digno, ni en el cielo ni en la tierra? Entonces Él mismo se hizo un hombre para como hombre pagar el precio que el pecado requería. No como Dios, porque Dios no puede morir. ¿Cómo pueden matar a Dios? Si Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo? Dios, como Dios, no podía morir. Por eso es que Él se hizo hombre. Y para ser hombre, Él tuvo que prestarse un vientre. Y este fue el vientre, mente de María, esta joven virgen. Amén, hermanos. ¿Por qué no se encontró ningún digno? Porque todos nacimos por sexo. Porque todos vinimos a través del deseo sexual. Por esta razón nos encontramos descalificados. Por esta razón nos encontrábamos en pecado. Por eso dice, digno es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios tuvo que pasar por la carne para poder redimirnos. Dios se hizo hombre. Ahora, Jesús no era sangre judía. Jesús no era sangre gentil. Él era la propia sangre de Dios. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Acaso no se derramó sangre? Ahora, pudiera detenerme en lo que acabo de decir y ahondar y profundizar, mas esto significaría apartarme del tema que ahora estamos tocando. Pero fue sangre, y lo único que podía reparar el daño era sangre. Amen. ¿Qué hizo el diablo? El diablo se adelantó, gloria a Dios, al plan de Dios. Porque el plan de Dios era colocar su célula de sangre en la humanidad. Y ahora el diablo colocó a través de la serpiente una célula de sangre. Y cuando esta célula de sangre se inoculó, cuando esta célula de sangre penetró la fortaleza de la palabra, entonces la muerte, la tristeza, la desesperación, el hambre, la desolación se inyectó en la raza humana. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido comprados por la propia sangre de Dios. No fue la sangre de un hombre, no fue la sangre de un profeta, no fue la sangre de un evangelista, de un apóstol, no fue la sangre de un maestro, de un pastor. No, esta fue la propia sangre de Dios. Entonces el grande y poderoso Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que todo lo copa, el que todo lo abarca, el que todo lo llena, se escondió en la simplicidad de una célula de sangre. Usted no puede ver una célula de sangre a menos que lo mire con un microscopio. Dios, que vivía en el macromundo, de un momento a otro se escondió en el micromundo. El grande y poderoso Dios pasó inadvertido a los ojos del diablo, porque Dios se perdió de la vista de Satanás por más de 30 años. Durante 30 años el diablo empezó a buscar a Dios en los cielos, porque él todos los días se presentaba ante Dios. ¿De dónde vienes?, nos dice el libro de Job. De rodear la tierra. ¿Y has considerado a mi siervo fulano de tal? No hay otro como él sobre la tierra. Entonces el diablo todos los días iba y no encontraba a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? De repente se desesperó, entró en un desespero y hizo una gran reunión satánica, invitó a todos sus demonios y dijo, Dios se perdió, busquémoslo, averigüemos dónde está. ¿Dónde estaba Dios? Se había escondido de los ojos del diablo. Al diablo había recibido de su propia medicina.
Así que usaste una mujer para introducir la muerte. Colocaste en una mujer una célula de sangre incorrecta. Ahora voy a usar tu mismo plan. Voy a usar una mujer para introducirme a la raza humana. Voy a colocar en ella una célula de sangre. Esta no será la sangre de la serpiente, no será la sangre de un hombre, no será la sangre de un gentil, no será la sangre de un judío. Esta será la propia sangre de Dios. El diablo se escondió durante más de 30 años de los ojos del diablo. ¿Dónde se escondió? Primero en un vientre y después en un cuerpecillo llamado Jesús. Jesús no vino por deseo sexual. Jesús vino por la palabra. Por eso es que Él era digno. No tenía tacha, no tenía falla, porque en la ley de redención, la redención es una ley. En la ley de la redención, el que redimía tenía que ser sin tacha. Y todos nosotros tenemos una tacha. Y la señal de esa tacha es nuestro ombligo. Y esto significa que vinimos por deseo sexual. Esto significa que vinimos a través del sexo. Esto nos descalificó para poder redimir a nuestro pariente Adán, quien había caído, porque Adán es nuestro pariente. Y no podíamos calificar porque habíamos venido a través del sexo. Por el sexo nacemos, crecemos, si podemos nos reproducimos, tristemente morimos. Entonces, el grande y poderoso Dios se hizo pequeño, al punto de hacerse una célula de sangre. Permítanme mirar la hora, hermanos preciosos, por favor. Oh, tenemos 20 minutos. Entonces, el grande y poderoso Dios se escondió detrás de una célula de sangre. Hermanos Cavarrossi, ¿qué estás hablando? Hermanos, estamos hablando del séptimo sello. Y el séptimo sello es el libro de la redención. Y si hay algo que nosotros debemos de saber, conocer, estar conscientes, es de lo que significa la redención. Si bien es cierto, la redención es un regalo y es gratis, pero al no saber el costo de nuestra redención, hace que muchas veces nosotros pisoteemos la sangre del Señor Jesucristo. Hace que menospreciemos este grande sacrificio. Hace que no valoremos la muerte del Cordero de Dios. Pecamos porque hay sangre. Hermanos, yo creo que todos nosotros debemos de estar conscientes del costo que significó nuestra redención. Entonces, Jesús vino por la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo un hombre. Fue adoptado. La paloma posó en él. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchen, a él oigan. Y así como un hombre fue a la cruz del Calvario, nadie lo apresó. Él mismo se entregó, nadie le quitó la vida. A mí nadie me quita la vida, yo mismo la entrego. Entonces él como un hombre fue a la cruz del Calvario. Como un hombre pagó el precio que el pecado requería, al tercer día resucitó, y cuando él resucitó, significó eso para la muerte, su propia muerte. Pero ¿dónde está él? Dice la Biblia que él ascendió a la gloria. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el gran altar de sacrificio de Dios. Se encuentra en el propiciatorio, el cuerpo ensangrentado, molido, triturado, masacrado de Jesús, se encuentra en el gran trono de intercesión. Allí está haciendo intercesión por los redimidos. Allí está haciendo intercesión por los redimibles. Allí está haciendo intercesión por todos los que van a ser redimidos.
Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la razón por la cual es incorrecto colocar a un hombre en el lugar de Cristo. No hay intercesores aparte de Cristo. La Biblia dice que solo tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay intercesores aparte de Cristo. Él es nuestro abogado. Él intercede desde su trono de intercesión. ¿Y cómo intercede? Con aclamaciones de gracia. ¿Desde dónde intercede? Desde su trono. Y ahora, ¿cuál es el trono de Dios? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Espíritu. No, la Biblia dice Jesucristo hombre. ¿Y dónde está Jesucristo? En aquel día yo estaré en ustedes. Ustedes en mí, el Padre en mí, yo en el Padre, una perfecta unidad. ¿Dónde está Jesús? Apocalipsis 3:20 nos dice que Él está tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Dónde está él? ¿Cuántos escucharon su voz? ¿Cuántos abrieron la puerta? ¿Cuántos están teniendo comunión con Cristo? ¿Cuántos lo han recibido como su Salvador personal? ¿Cuántos lo han recibido como su Señor? ¿Cuántos lo han recibido como su sanador, como su proveedor, como su consolador, como su amigo fiel? ¿Cuántos? ¿Dónde está Dios? Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Y dijo, cuando vayáis a orar, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de todo de toda tentación. Venga a nosotros tu reino. Bueno, para que haya un reino, se necesita un trono. Y el hermano Branham dijo que el trono de Dios es el corazón del hombre. Si Dios es un rey, Él reina desde su trono. ¿Y cuál es el trono de Dios? El corazón del hombre. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Está en los cielos? Padre nuestro que estás en mí, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo viste en el cielo. Entonces, ¿dónde está Dios? Si Dios no está en mí, entonces estoy en un grave aprieto. Estoy en un grave problema. Si Jesús no está en usted, usted está en un grave problema. Usted está en un grave aprieto. Si Jesús no está en nosotros, no nos vamos en el rapto. Y si Jesús está en mí, ¿qué está haciendo? Intercediendo con aclamaciones de gracia. Gracia, 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 gracia. Si Jesús está en mí, ¿qué está haciendo? Intermediando. Si Jesús está en usted, ¿qué es lo que está haciendo? Abogando. Si Jesús está en usted, ¿qué es lo que está haciendo? Doblando nuestras rodillas por los pecados que se cometen en la tierra. Ahora, esto me hace temblar a mí. Esto me quebrantó en la mañana. Porque cuando hablamos del trono de intercesión, nos vamos al cielo. Pero ¿qué es mi corazón sino un trono? Y cuando Jesús viene a mi corazón, convierte mi corazón en un trono de intercesión. Nosotros no estamos aquí para juzgar. La Biblia dice que la sangre de Abel habla mejor, o la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel pide justicia. La sangre de Cristo dice, misericordia quiero y no juicio. Juicio sin misericordia para el que no haga misericordia. ¿Dónde está la misericordia de Dios? En nosotros.
Isaías, el profeta, vio el sexto sello. Él lo vio totalmente abierto y habló acerca de él. ¿Qué? Sí, Isaías escribió la pequeña Biblia, 66 capítulos. El diablo odia el libro de Isaías, porque Isaías nos habla cómo empieza el diablo y cómo termina. Isaías es una pequeña Biblia. ¿Qué es lo que Isaías vio? El plan de redención. Lo vio totalmente completo. Vio desde dónde empezó el plan de redención, dónde empezó el séptimo sello. En la mente de Dios. Allí empezó. Él vio el origen del plan de redención. Él vio cómo nació en la mente de Dios el plan de redención. Él vio cómo Dios mismo diseñó la ley del pariente redentor y cómo Dios mismo se hizo un pariente. Isaías vio el libro completo. Isaías vio el libro totalmente entero. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos el privilegio de poder hablar acerca de él. Antes voy a leer en el sexto sello, en el párrafo 45, el hermano Bannan dice así: y hay un precio, y es la redención. Hay un precio que pagar por la redención, y no había nadie que podía pagar ese precio. Así que dijo, hizo sus leyes, sus propias leyes respecto a un pariente redentor, pero no podían hallar a nadie. Todo hombre había nacido del sexo, según el deseo sexual, y se encontraba en el pecado original, Satanás y Eva. Así que nadie podía, no hay nada en nadie, ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, quien sea, no había ningún digno y no podía ser un ángel porque tenía que ser un pariente, tenía que ser un hombre. Entonces Dios mismo se hizo un pariente al tomar carne humana cuando nació de la Virgen y derramó su sangre. Esa no fue la sangre de un judío, no fue la sangre de un gentil, fue la sangre de Dios. ¿Ven? La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La criatura lleva la misma sangre del Padre. Sabemos eso. En cualquier especie, el masculino produce la hemoglobina. Hallamos, por ejemplo, la gallina al poner el huevo. Ella puede poner el huevo, pero si el gallo o el compañero no ha estado con ella, no producirá nada, no es fértil. La mujer solamente es la incubadora que portó el óvulo, pero el óvulo viene, el germen viene del varón. Y en este caso, el varón era Dios mismo. Por eso yo digo que arriba es hacia abajo y grande es pequeño. Dios es tan grande que pudo llegar a ser a tal grado que pudo formarse en una cosa tan pequeña, un pequeño germen en el vientre de una virgen. Allí, alrededor de eso, desarrolló células y sangre, nació y fue criado sobre la tierra y de esa clase de principio, sin adulteración, sin ningún deseo sexual. Luego, él derramó sangre, derramó esa sangre porque llegó a ser el pariente nuestro y fue el pariente redentor y libremente derramó esa sangre. No tuvo que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos. Luego subió al altar de Dios y allí espera mientras Dios tiene el libro de redención en su mano. Y allí está el cordero sangriento sobre el altar de sacrificio. Allí está el cordero intercediendo para redimir. La redención es gratis. Usted no tuvo que hacer nada. Yo no hice nada, pero a alguien le costó. Dios pagó un costo y fue la vida de su único hijo, su unigénito, el unigénito hijo de Dios, el león de la tribu de Judá,
el linaje de David quien venció. Venció a la muerte a través de la resurrección. Él es digno. Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias. Te damos las gracias por tu bondad. Te damos las gracias por ayudarnos. Te damos las gracias por sobreponernos a la falla que hubo hoy en el sistema. Ayúdame y ayúdanos. No es fácil, pero contigo, Señor, saldremos adelante. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Desde ya nos encomendamos, Señor, para el servicio de la tarde. Encomendamos a nuestro amado hermano Joseph para el servicio de la tarde. Y nosotros ya nos estamos consagrando para el servicio de mañana. Ayúdame, ayúdanos. Ten piedad de mí, ten piedad de nosotros. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Sana, Señor, a los enfermos, libera a los cautivos, consuela a los desconsolados. Esta es mi oración, esta es nuestra oración. Reprendo, Señor, a este demonio del COVID-19 que está atormentando a tus hijos. Pero tú dijiste, no toques al vino, no toques al aceite. Ayúdanos, Señor, cumple tu palabra en nosotros. Empodérate, Señor, hazte más poderoso y más fuerte. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, así te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, gracias por acompañar estas transmisiones. Si ustedes siguen orando, el día de mañana estaremos una vez más desde este punto transmitiendo. Shalom Adonai. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Alabe al Cordero. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Jesucristo. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios he venido a adorar. Para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios hemos venido a adorar. Para adorar a Dios estamos
Dios aquí para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios hemos venido a adorar. Padre Celestial, ¿cómo no adorarte? Si cuando el libro fue abierto, un nuevo cántico, nuevas alabanzas fueran pronunciadas ayer en la eternidad, Señor. Y hoy has abierto el libro, Señor, has abierto tu palabra. Y traemos nuestras acciones de gracias, traemos nuestra oración como incienso que sube ante tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que ayudes a tu pueblo, creyendo que tú eres el Todopoderoso, creyéndote que para ti no hay nada imposible, Padre Celestial. Confiamos en ti, Señor. Gracias por encender el poder de la fe en nuestros corazones a través de tu palabra. Al que siente afligido, entristecido, Señor, reanímalo. Señor, restaura su corazón, restaura su ánimo. Al que se siente enflaquecido espiritualmente, Señor, nútrelo, Señor, en el alma, Señor. Al caído, levántalo, Señor. Al enfermo, sánalo, Señor. Y al necesitado, provéele, Señor. Te tomamos por tu palabra, en base a Isaías 53, que tú eres nuestro sanador. Te tomamos por tu palabra, en base a Salmos 23, que tú eres nuestro proveedor. A nuestros hermanos que están trabajando, protégelos, ayúdalos. A los que tienen necesidad de clientes en sus empresas, tráeles clientes, porque tú todavía sostienes a tu pueblo. En tu bendito nombre, Señor Jesucristo, te rogamos y pedimos. Amén. Me dio la vida cuando yo estaba muerto, Dios rico en misericordia. Me dio la vida cuando yo estaba muerto. Vivificó mi ser, me cambió de muerte a vida. Nada mejor me pudo suceder, tan grande como eso, de conocer al Dios rico en misericordia. Me dio la vida cuando yo estaba muerto, vivificó mi ser, me cambió de muerte a vida. Nada mejor me pudo suceder, tan grande como eso, de conocer a Dios rico en misericordia. Él es Dios rico en misericordia. Justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios rico en misericordia. Ninguna religión, ninguna denominación puede saciar la sed de Dios que hay en tu corazón. Solo el Espíritu Santo de Dios, Él sabe cómo hacerlo. No rechaces a Dios rico en misericordia. Aleluya. Él es Dios rico en misericordia. Justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios rico en misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos que tú, siendo el Rey de misericordia, ahora estás en nuestro corazón, intercediendo por los caídos, por los que están alejados de ti. Gracias, Señor. Usamos este espacio para extender esa misericordia, para que tu palabra llegue al afligido, al menesteroso, al que necesita de ti, Señor.
Permite que tu presencia que esté en este lugar, que tu palabra llegue a los rincones del necesitado, para que se extienda tu misericordia al que necesita. Gracias por estar aquí con nosotros, oh Dios rico en misericordia. Tráenos para el servicio de la tarde y abrázanos con tu poderosa presencia, porque separados de ti, nada podemos hacer. Todo esto te rogamos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de las 7 de la tarde. Por favor, no se olviden de guardar su distancia cuando salen a comprar. Lávense las manos cuando lleguen a su hogar. Colóquense su tapaboca, pero sobre todo, colóquense bajo la sangre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Les amamos. Salud. Shalom.